La propaganda ucraniana se muestra cada vez menos efectiva a medida que se vuelve evidente que Rusia no se ha quedado ni se va a quedar sin misiles, tal y como repiten cada semana los asesores del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y asimismo resulta evidente que sus defensas antiaéreas no están interceptando a los misiles rusos por el simple hecho de que cada día más infraestructura eléctrica ucraniana resulta destruida. Sin embargo, el día 2 de octubre de 2022, Ucrenergo, la paraestatal del gobierno encargada de la generación y distribución de electricidad en todo el país, reportó que el último ataque ruso fue tan destructivo e incluso más destructivo que los ocurridos entre los días 10 y 12 de octubre de 2022, resultando en la destrucción de un número muy importante de instalaciones e infraestructura eléctrica. Pero el gran problema para Ucrania es que ya habrían perdido su capacidad de generación y transmisión para sus centrales térmicas de combustible fósil, así como sus centrales hidroeléctricas. Y ahora Rusia ha apuntado a la capacidad de transmisión de sus plantas nucleares, no atacando las plantas en sí, sino destruyendo las subestaciones que las conectan a la red eléctrica ucraniana. Pero estos ataques, efectuados por Rusia, resultan mucho más complejos y ciertamente más efectivos que simplemente cortar cables de electricidad, pues la destrucción de los transformadores de las subestaciones garantiza que la reparación tomará meses e incluso años, pues los equipos como los transformadores eléctricos de alto voltaje toman meses en construirse, e igualmente al atacar las plantas generadoras y sus subestaciones, se garantiza que no habrá una forma rápida para solucionarlo. Es por ello que solo el día 22 de octubre de 2022, Rusia lanzó ataques contra la infraestructura en Melnitsky, Dnipropetrovsk, Lusk, Rivne, Volín, Leópolis, Nikolayev, Kirovogrado y por supuesto la capital ucraniana Kiev, causando importantes apagones, cortes en el suministro de agua potable y por supuesto la caída de telecomunicaciones e internet. Y como consecuencia de estos ataques, también se han reportado apagones generalizados y en algunos casos permanentes en al menos la mitad del territorio ucraniano. Y en la capital Kiev ya solo hay servicio eléctrico por unas pocas horas al día, y tanto el metro como los transportes eléctricos en toda Ucrania han quedado fuera de servicio de manera permanente. Igualmente, la logística ucraniana ha sido fuertemente golpeada, pues se dependía de trenes eléctricos para transportar la mayoría de suministros al frente, pero ahora Ucrania dependerá de su reducido número de locomotoras a diésel que ni siquiera tienen combustible para operar en Ucrania, por lo que ahora la única solución es comprar diésel a Europa a precios inflados. Pero esta situación no podría llegar en peor momento, cuando llega el invierno y caen las primeras nevadas en las ciudades ucranianas, por lo que simplemente el panorama ha terminado tornándose sombrío para Ucrania, y podríamos decir que Kiev ha comenzado a sumergirse en la oscuridad del invierno. Por lo que finalmente solo nos queda mencionarles que las imágenes y videos sobre estos ataques que hemos colocado en este video son de las pocas disponibles, y de hecho serán cada vez más escasas, pues la red eléctrica ucraniana está duramente golpeada y el servicio de internet en muchos óblasts ucranianos ha caído hasta niveles del 20% respecto a meses previos. Es por ello que es menos probable que se suban imágenes y videos de las consecuencias de estos ataques a redes sociales. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios.
Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,